Hoy vamos a realizar el procedimiento ontológico al ejemplar inquisidor de Villaconcha, que pertenece al criadero Villaconcha, ubicado en la ciudad de Pereira, Risaralda. Este es un caballo que se viene posicionando como un buen reproductor, ya que ha mostrado crías de un excelente nivel. La ontología equina es muy importante en los caballos, porque manteniendo los dientes en correctas condiciones, vamos a mejorar el desempeño del animal, vamos a mejorar la correcta trituración de los alimentos, vamos a tener un mejor desempeño metabólico que nos va a permitir mejorar la condición corporal y vamos a mejorar también el desempeño reproductivo y también el desempeño deportivo del animal, obteniendo animales con más ordenados y rítmicos. Tener un correcto conocimiento pues de la dentadura en animal, porque eso nos va a permitir identificar alteraciones que nos van a llevar a dar un diagnóstico de por qué el animal presenta ciertos defectos y vamos a poder corregirlos para tener un animal más competitivo. Cuenta todos los factores en los que se encuentra el animal a la hora de hacer una evaluación para hacer un procedimiento. Debemos tener en cuenta pues ser muy observadores, ya que en las condiciones podemos encontrar algunas indicaciones de lo que nos va a permitir encontrar a la hora de hacer un examen de la cavidad oral. Debemos tener en cuenta, por ejemplo, las canoas, si está dejando alimentos, también la forma como está defecando el animal, las condiciones en las que se encuentra dentro de la pecera, porque todo eso nos indica en qué condiciones vamos a encontrar pues el animal. La mayoría de los caballos, o todos los caballos que se encuentran en una pesebrera, son animales que se encuentran estabulados. Cuando nosotros estamulamos el caballo, cambiamos una serie de comportamientos dentro del animal, ya que sus condiciones es estar en estado salvaje. Esa es pues la condición normal de un caballo. Cuando lo estabulamos con la domesticación, cambiamos una serie de comportamientos dentro del caballo, entre ellas la cavidad oral. Un caballo en condiciones normales se alimenta 18 de las 24 horas del día, mientras que cuando está en una pesebrera se alimenta 5 de las 24 horas del día. Eso quiere decir que el animal está haciendo la masticación solamente 5 y en un estado natural lo hace 18 horas del día, de las 24 horas del día. Entonces el diente tiene la particularidad del caballo de que está en constante crecimiento. Al nosotros cambiar ese comportamiento, el caballo comienza a generar un menor desgaste que en su condición natural, lo que hace que genere en sus dientes unas puntas que van a lastimar la lengua y el cachete del animal, que afecta todo su desempeño, como le dije anteriormente, productivo, reproductivo y deportivo. Nosotros realizamos un trabajo interdisciplinario con la odontóloga Valentina Martínez, especialista en ortodoncia, que nos permite hacer un trabajo más especializado. Doctora, buenos días. Buenos días, Juan David. Bueno, les comento que es muy importante en la odontología equina tener un veterinario, porque él tiene toda la experiencia en los caballos, tiene la experiencia en la parte de la sedación, en la anatomía del diente, en el comportamiento, en toda pues la parte del caballo. Yo soy como más especialista en la parte de los dientes. Los dientes son muy importantes y tenemos que tener un buen conocimiento de ellos, de la anatomía, de la fisiología, la parte de la oclusión. No solamente son los dientes, sino que es en general la cavidad oral, en donde también están las encías. Todo esto
tenemos nosotros los odontólogos más conocimiento de cómo vamos a hacer el manejo, el procedimiento y la finalización del tratamiento. La odontología equina ha cogido muchísima fuerza a nivel nacional en Colombia. Entonces es muy importante que en este trabajo de odontología equina haya un trabajo interdisciplinario entre el veterinario y una odontóloga. La odontóloga se encarga mucho y tiene más conocimiento de la parte de la función, de la anatomía del diente y qué materiales podemos manejar muy bien en los dientes y en las estructuras dentarias, ya que los dientes son diferentes los dientes y la anatomía del caballo a los de los seres humanos, pero nosotros conocemos muy bien qué material podemos trabajar en cada una de las capas del diente. Esto se hace con el fin de realizar procedimientos odontológicos correctos que nos vayan a permitir mejorar en todo su desempeño el animal y no vayamos a estar cometiendo errores a la hora de hacer un procedimiento que antes afecte su desempeño. El procedimiento odontológico es un procedimiento que se hace rápidamente y no afecta pues su nutrición, no se tienen que hacer cambios en la nutrición ni en la alimentación, ya que simplemente se corrigen estos excesos de esmalte que crecen en los premolares y molares de los dientes, que nos permite aumentar la eficiencia en todos sus estados fisiológicos del animal. Es muy importante uno como ortodoncista tener un buen conocimiento sobre la oclusión del animal. Es muy diferente la oclusión del humano, pero también nosotros podemos estudiar la parte de la oclusión del caballo y del equino. La oclusión es muy importante. Por medio de la odontología equina podemos balancear la oclusión, ¿sí? Y así puede el caballo tener una mejor masticación, maceración del alimento y así poder hacer su trabajo, la parte deportiva, la de reproductiva, de forma normal hasta mejorar. Eso también nos genera un mejor balance a la hora del entrenamiento, que nos permite obtener círculos más centrados y pruebas más correctas, más perfectas. La odontología equina se recomienda empezar a realizar antes de que inicie su entrenamiento, a partir de los 28 a 30 meses de edad, que es cuando el animal empieza a tener una serie de cambios comportamentales en su cavidad oral, lo que nos va a permitir que desde que se inicie el proceso del animal vamos a llevar al animal a tener un mejor desempeño y un mejor rendimiento. Pero también hay una parte no solamente curativa y tratamiento, sino preventiva. Nosotros debemos también desde el principio mirar al potro en qué condiciones está esquelética, porque puede que tenga un problema esquelético y desde pequeño lo podemos manejar para evitar a futuro problemas más difíciles de controlar o más difíciles de solucionar. Hasta puede llegar a ser quirúrgico el tratamiento, entonces lo ideal es que cuando son potros pequeños, mirar, revisar preventivamente qué se le puede realizar antes de. Con el fin de evitar condiciones como los que conocemos, belfos o picudos, que si los diagnosticamos a tiempo, podemos corregir esto para obtener un animal que nos pueda llegar a un nivel de competencia óptimo para que pueda participar. Acabamos de realizar el procedimiento odontológico a este ejemplar. Encontramos dentro de la cavidad oral que tenía odontofitos o aristas y encontramos un desbalance oclusal de incisivos. Ya con este procedimiento odontológico quedó con sus aristas corregidas y con un balance oclusal de incisivos correcto. También se le hizo una limpieza, es muy importante hacerle una buena limpieza a los equinos con unos químicos especiales, aparatos especiales, para no cometer errores ni desgastar su esmalte, que es una capa muy delgada en ellos, ¿sí? Además de eso, es muy importante las encías, no solamente son los dientes, la oclusión, sino también manejar una buena limpieza para las encías, que no les dé gingivitis ni enfermedades periodontales a futuro. Por eso es muy importante que los ejemplares cada año vayan, estén en odontología equina y más que todo los ejemplares que hacen son competitivos o son de deportes,
se le haga odontología equina cada 6 meses. Es correcto realizar procedimientos odontológicos a los caballos cada año, debido a que el odontofito o los dientes de los caballos del esmalte crece 3.5 milímetros por año. Y como lo mencioné, su dentadura nunca va a crecer. Entonces es un tiempo adecuado para hacer las correcciones donde vamos a encontrar las aristas. Hay otros profesionales que recomiendan para caballos de competencia realizarlo cada 6 meses para tener un correcto balance y para que estén en óptimas condiciones para nivel de competencia. Luego de este procedimiento es recomendable dejar el animal sin alimento durante 2 horas, porque con la sedación él disminuye su peristaltismo. Con eso estamos previniendo un posible cólico. De tal manera que este caballo 2 horas sin alimento y luego puede continuar su alimentación normal. Gracias.